nos hemos sentido desprotegidos y nos hemos sentido minusvalorados. Mientras que los terroristas, los que hoy ya consideran ustedes mismos también terroristas, se sentían protegidos por usted. Por usted y por ustedes. Y concreto esta expresión de protegidos por usted y por ustedes con otra de las cosas más esperpénticas de nuestra reciente historia democrática de estos últimos 4 años. Quiero recordarle y recordar en esta Cámara, para acreditar eso de protegidos por usted, las palabras de Otegi el 26 de mayo del 2005, cuando Grande Marlaska pidió a las 11 de la noche o algo así, prisión eludible confianza. Y Otegi, además de argumentar que él era un protegido de, en fin, tenía el rango de interlocutor político, preguntó en alto, me parece increíble, esto ya lo sabe Conde Pumpido, que el delincuente, que el terrorista apele a Conde Pumpido, mientras las víctimas nos sentimos plenamente desprotegidas por ustedes, me parece que acredita que usted no está acreditado para seguir siendo fiscal general del Estado.